Nacho, Martín, Juan, Nino, varias gente que sí pueden decir con mucha certeza, esta piedra yo me la encontré en el cerro, así, o sea, este sí, esto, o sea, ya usted dará las instrucciones. ¿Mismo? Sí, no, mismo. ¿La exhibición? Sí. Pues bien, afortunadamente estamos ya aquí en Ojuelos, Jalisco, en un viaje excelente. Y bueno, ya estamos aquí con Don Pancho, con el Chino, con Don Juan, con toda la gente que es espléndidamente solidaria y que bueno, nos recibe con el corazón en la mano, preparando lo que será esa transmisión en vivo de La Voz del Obrero y por supuesto de manera conjunta con este programa de Tercer Milenio. Vamos a iniciar nuestras actividades y bueno, son parte ya de los trabajos que tienen listo para estaremos en el Mayal hoy y más tarde en el Cerro del Toro. Vamos a iniciar. ¿Algún científico que se interese? Sí, yo no quisiera profundizar algo. Los análisis de Holzman, ahí están las... Que me haga un antropólogo, allá con un arqueólogo, no, en la oficina, y le enseñé el colmillito que tengo que tiene estos símbolos de lemur, y dice, ¿cómo sabes que son de lemur? Y le digo, pues yo sé que son de lemur, yo los he visto en varias piezas. Y dice, pues sí son, Páseme a alguien una agujeta. No se les vaya a caer, ¿eh? A ver, yo tengo una pregunta que me causa muchos problemas en la mente. ¿Preciosa o qué? Mira, échalo aquí, luego le cambiamos el plato a ver. Es una mala mujer. ¿Cómo ve? No le creo nada, miren, señora. Miren, aquí de verdad, la asociación ha ido creciendo, pero también es el trabajo de Doña Paz. Claro. Porque no es nada más de nosotros, sino todo el apoyo que nos da. Y siempre que venimos. Sí, pues tenemos que entrevistarla. Tiene que ir allá al evento y platicar un rato. Sí, por favor, Doña Paz, acompáñenos. ¿Qué nos va a platicar? Las cosas normales de la vida. Cada que vienen, aquí estamos con ellos, impulsando. No, pues ahí está. No, no tiene madre, compañero. Por eso te dije. Profesional. Encima que tenga más luz. Yo salgo ahí, claro, oscuro, digamos. Tienes que traer el café de acá, mándalo.
Y luego este cuate. Ese que no se diga de mi abuelito Maya cuando andaba por aquí. Oh, siéntese, no veo que siéntese. Nos parecemos. ¿Sí, verdad? Sí. 200. Lo que pasa es que después de acuerdo a los materiales. Claro, claro. Sí, se no quiso venir. ¿Quién no quiso venir? Paisano, paisano que está ahí. ¿Quién es la dos? No, hombre. No, hombre. Mira, oh, estas son gigantes. Esta es la pequeña, ¿verdad? Sí, esa es la, la de... ¡Qué chingados! ¡Ay, en la madre! Esto no se había visto. A ver, Lico. Pues bien, nos encontramos ya aquí en Ojuelos, Jalisco, y prácticamente en unos instantes saldremos al primer lugar, que es el Mayal. Doctor Pablo, pues sin duda alguna importante, vemos también la llegada de amigos de otros estados, y la verdad las piezas y lo que hoy están presentando es algo increíble, y bueno, prácticamente esto es el inicio, ¿no? César, nuestras piezas han causado asombro en el mundo, pero el material que hemos visto hoy... De verdad es único, es la primera vez que yo veo material de este tipo y realmente eso nos hace sentir más orgullosos de nuestras culturas ancestrales, nos hace sentir más orgullosos como mexicanos y que tenemos una cuna muy honorable, muy respetable de dónde viene. Entonces, esto es para que veamos de dónde venimos, cuál es nuestra historia y qué es lo que nos espera en el futuro. Tenemos mucho, mucho trabajo por delante. Vamos a ver que las piezas mostradas el día de hoy, pues no son originarias de aquí, pero tienen mucha similitud. ¿Cómo es posible que aquí, allá en China, en todo el mundo se presenten este tipo de manifestaciones de culturas que no aceptamos totalmente, pero tenemos una muestra más palpable de los hermanos o los padres, no sé cómo quieran llamarle, que nos han visitado y han estado en nuestra vida antigua o inclusive en la actual muy muy presentes. Entonces, pues esto se va abriendo, vamos a seguir trabajando y vamos a continuar en nuestra investigación, César, de hoy. Claro que sí, bueno, pues ese es solamente el inicio, vamos a seguir, vamos a un Bolmayal, un lugar donde hay tumbas de tiro, donde hay tumbas saqueadas, pero también hay petroglifos importantes, ¿no? Y todo eso hay que destacarlo. Sí, bueno, petroglifos no hemos, lo que nos referimos son las pinturas rupestres, estas pinturas rupestres asombrosas que uno pasa frente a la roca y no hay nada, pero uno le arroja agua, le pone agua a la roca y aparecen como si fuera algo mágico. Entonces, sí, afortunadamente este es otro detalle impresionante de nuestras culturas. Ese conocimiento, pues realmente no va a ser muy difícil que lo podamos descifrar, pero vamos a tomar el mayor documental posible. Vamos a poder filmar, grabar todas estas imágenes para que de las pinturas rupestres, para que pues ojalá que en el futuro se puedan investigar más. Aquí estamos a nuestras espaldas el personal de Tercer Milenio, Fernando Correa, y pues todos, absolutamente todos, quedamos con la boca abierta, quedamos perplejos y algo parecido por la belleza, lo artístico y lo único de todo lo que estamos viendo. Sintámonos orgullosos como mexicanos, sintámonos orgullosos de nuestras culturas ancestrales y tenemos más para ustedes. Claro que sí, este es solamente el principio y como bien lo decía el doctor, ya atrás están compañeros de medios nacionales como Tercer Milenio, Fernando Correa, que es el jefe de información, y su personal, y bueno, pues eso será algo muy interesante que habremos a seguir transmitiendo desde este su espacio de La Voz del Obrero.